Puede que vaya, o sea, sin duda que este virus lo que ha es impulsado la digitalización de la humanidad. Sin embargo, ahí tienes otras conversaciones políticas, económicas, sociales, de los que tienen y los que no tienen, y los que tienen acceso a Internet, los que no tienen, los que tienen computadora, los que no tienen. Entonces, va a haber el mundo dividido entre los que tienen y no tienen, y la parte digital, si se convierte de verdad en hacia dónde va el mundo, qué pasa con toda esa gente que no tiene. Entonces, ya eso es otra conversación, ¿ok? Pero es lo que nos está sucediendo hoy en día y nos impacta. Sí, es impresionante de la manera que yo se lo digo a mi equipo todo el día, estoy sumamente orgulloso de ver cómo ellos han podido trabajar desde sus hogares, de que los canales se ven perfectamente bien, porque la gente no piensa en quién hizo esa producción o quién hizo esa promo, y yo tengo un ejército de gente que me tiene que hacer promos. Lo que sí me he dado cuenta es que a lo mejor no tengo que hacer 1500 promos y que a lo mejor con 500 me es más que suficiente. Con los clientes tenemos mucho acceso ahora, más fácil ahora que antes, porque están dispuestos a un video call, más fácil que antes de ir y recibirlos en su oficina. ¿Okay? Yo creo que cuando termine todo esto, vamos a tener un nivel positivo, pero un nivel pequeño. ¿Okay? Yo no creo que esto de verdad, porque ahora los canales crecieron tanto, va a ser fantástico de ahora en adelante. No, porque todo va a regresar. Los deportes van a regresar, el fútbol va a regresar, todo va a regresar, la gente va a volver a consumir sus partidos y sus equipos favoritos, y eso va a regresar a la vida normal. Lo que yo sí espero es que mucha gente que tuvo la oportunidad de ver A&E Lifetime History durante esta pandemia se recuerde que nosotros continuamos estrenando producto nuevo, nosotros estamos estrenando, no estamos haciendo maratones de repeticiones. Estamos ofreciéndole buen contenido a la gente. Le está, yo creo que los comentarios que yo veo en las redes sociales a nosotros son muy positivos, ¿okay? Porque muchos otros canales lo que están es dando refritos y repitiendo todo porque no tienen el producto, la producción ha parado en Estados Unidos, no tiene. Nosotros, por ejemplo, varias series de 24 nos han dicho ahora van a ser 20 en vez de 24, pero tengo 15, me faltan 5 que no me han llegado, que tengo que procesar. Entonces, estamos manejando todo este tema de programación y producción. Estamos aprendiendo mucho de cómo utilizar nuestras redes sociales, que no somos nativos nosotros digitales. Entonces estamos aprendiendo de que en un día yo puedo producir algo y sacarlo en mi red social. Estoy también dándome cuenta que no me necesariamente necesito 6 meses para producir algo. En un par de semanas puedo producir algo y ponerlo en pantalla, en televisión y con buena calidad. Con calidad suficiente. Eso es un punto que también hemos hablado de que no tiene que ser todo calidad tipo Steven Spielberg, ¿ok? El contexto es más importante que la calidad. La calidad puede mejorar todavía aún la experiencia, pero si el contexto es bueno, la gente lo va a ver, no importa si la calidad no es la mejor. ¿Ok? Y eso es algo también que nos estamos dando cuenta, ¿ok? El tema de doblajes. Nosotros tenemos un equipo de gente de locutores. Okay, que van a cabinas, hacen sus cosas, esto, lo otro. Pues no hace falta la cabina. Desde su casa, en su computadora, si tiene el software necesario y un buen speaker, lo puede hacer sin gastar mucha plata de nada. Entonces, hay muchos aprendizajes operativos que estamos sacando de aquí. Okay. El tema de que el futuro, quién sabe, nadie puede predecir el futuro, si nos va a ir mejor o nos va a ir peor. Yo tiendo a ser más proactivo y positivo en mi pensar de que las cosas van a mejorar y van a estar bien. Y sí va a cambiar, no va a ser lo mismo. Mira, no sé si va a ser branded content. Nosotros tenemos una unidad de branded content donde tuvo un pico. Y yo te voy a ser sincero, ¿no? El año pasado hicimos algunas cosas de branded content, pero que como que ese pico ha bajado. ¿Ok? Los propios clientes están inventando su propio branded content también. ¿Ok? Sí hay algunos que obviamente ven el valor de unirse a una marca, y sobre todo una marca como History, que es una marca que tiene nombre, que tiene respeto, poderosa, que aporta positivamente a cualquier otra marca. No importa importa lo que esté anunciando, pero no, casi que no importaría, no importase lo que estuviese anunciando. Entonces,
Nosotros, el tema con nosotros es acercarnos mucho a los clientes, demostrar, hay un tema muy importante y es el de las audiencias. Los anunciantes viven enamorados con el tema de las audiencias 18 a 24 años de edad, que con todo el respeto del mundo, viven en casa, no tienen auto, no tienen apartamento, no compran casa, no compran refrigerador, no lo tienen, son muy jóvenes, no tienen el dinero, no tienen el capital, pero los anunciantes siguen enfocados en el 18 a 24, y digo, ve acá. Los que tienen más de 35 años tienen el 80% del dinero para gastar. ¿Por qué ustedes siguen solamente fijados en el 18 a 24? Ah, porque es el joven que eventualmente me va a comprar. Y yo, sí, eventualmente, pero ¿tú crees que te compren hoy? Y el que tiene la plata para comprarte hoy tiene más de 35 años. Es más, el de 50 años tiene mucho más plata que el de 35 años. El de 60 tiene más que el de 40 años. Hoy los 60 no son los 60 que nosotros pensamos en nuestros abuelitos. Hoy los 60 todavía están comprando auto. Es más, el auto lujoso, el más caro, es el de 60 que se lo está comprando. No es el pendejito de 24. Perdona mi francés. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es que hemos desarrollado algunos webinars para nuestras agencias y nuestros clientes. Y estamos aprovechando el momento de decir, mira, obviamente que esto es para beneficio nuestro, porque yo represento unos canales que tienen unas audiencias más mayores. Pero ellos tienen la plata. A mí no me importa que tú tengas 20 millones de niños de 18 o 20 años si no te pueden comprar. Al menos que sea cerveza, esto, lo otro, que sí son cosas que, bueno, tú sabes esto. Pero viajes, autos, o sea, ese tipo de otro de producto no debería estar enfocado en la gente joven. Que te anuncies, sí, anúnciate para que te conozcan tu marca. Pero ahí no es el foco. La ama de casa de 35 años, la que está yendo al supermercado y haciendo toda la compra. No la niña de 25. La muchacha, la joven de 25, no la niña de 25, disculpa. Y bueno, eso es para darte una idea de cómo estamos enfocando algunos de los webinars que estamos teniendo. Estamos hablando de métricas, vamos a salir pronto con todo un software, una aplicación nueva para poder demostrarle a un cliente cuando se anuncia con nosotros, que no importa la pantalla que estés, si estás anunciándote con nosotros, yo te puedo dar la medición inmediata de cuánta gente vio tu comercial. Okay. Es más, te voy a poder decir, bueno, no voy a romper la sorpresa, porque creo que para julio vamos a salir ya con una noticia a todo el mercado de qué puede hacer esta aplicación. Pero va a ser algo sumamente interesante, porque va a ser la primera vez que en tiempo real un anunciante va a poder ver cómo está desempeñándose su campaña en tiempo real, en digital y en lineal a la misma vez. Creo que eso nos va a diferenciar, no me va a dar más rating, pero sí me va a diferenciar frente al anunciante y sí voy a poder tener yo una conversación muy distinta con ese anunciante a la que tengo hoy en día. ¿Okay? Porque voy a tener KPIs reales, métricas reales, donde él va a poder y va a decir, mira, esto te está funcionando, esto no. Vamos a mover plata de aquí para acá, vamos a hacer esto aquí, con mis contenidos. ¿Sí?